All right. Good morning, everybody. My name is. Buenos días a todos. Soy la directora de la Federación Hispana en Puerto Rico. La Federación Hispana está muy orgullosa de tener este webinar en colaboración con ACLU y Latino Justice y Equality American. Gracias por unirse este día para discutir este tema tan importante. Primero que nada, queremos que clarificar que si necesitan interpretación, tenemos interpretación simultánea que pueden seleccionar abajo de sus pantallas. Pueden acceder el icono, el globo de español abajo en su pantalla. Also, if you have questions, please. También si tienen preguntas, por favor, pueden enviarlas a través de la caja de herramientas de preguntas y respuestas. Y si tienen comentarios, por favor, envíenlos en la caja de comentarios. Desde el 2017, la Federación de Hispanic ha estado trabajando en Puerto Rico. A través de este tiempo hemos estado identificando la discriminación establecida por los casos insulares como una de las barreras principales para la protección de las necesidades y derechos humanos básicos de la gente que vive en Puerto Rico. Creemos que independientemente de la relación territorial con el gobierno federal debe de respetar nuestra dignidad básica y cancelar los casos insulares. Por eso es que el día de hoy vamos a estar discutiendo lo siguiente. La Corte. Vamos a aprender sobre por qué estos temas están siendo importantes para todos. Vamos a estar hablando de los temas básicos de Estados Unidos y sus problemas coloniales. Vamos a tener una discusión profunda de la decisión Valle-Vadero. Vamos a estar hablando también sobre cuáles son los casos insulares y por qué tienen que ser anulados. Siguiente. También vamos a estar hablando de otros temas importantes y cómo nos pueden ayudar en esta campaña. Finalmente, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas para todos ustedes. Siguiente, por favor. Para todos estos, tenemos cuatro diferentes oradores que vamos a introducir. Laura Esquivel, vicepresidenta de la Policía Federal y Defensoría de la Federación Hispana. Leolfi Olmata, consejero señor de Latino Justice. Alejandro Ortiz, que es abogado de ACLU del Programa de Justicia Racial. Y Nel Güere, presidente y fundador de Quality American. Presento a la primera persona. Adelante. Buenos días, everybody. I think I unmuted myself now. Thank you so much for joining us. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. ¿Puedo tener, por favor, la siguiente página? Muchos de ustedes estuvieron escuchando sobre la Corte Suprema, la decisión de la Corte de Justicia Suprema de Estados Unidos en contra de Baello Madero. Y este fue un caso que tuvo relación con beneficios federales y si los beneficios federales van a ser a un ciudadano que se movió de Puerto Rico a Nueva York y perdió sus beneficios cuando pasó eso, o una persona con discapacidades. Y en base a esta tradición sabemos lo que la Corte decidió la semana pasada. Esperamos perder el caso. Nuestra única esperanza es que el presidente Biden tenga sus promesas de la campaña y que no continúe con las apelaciones en los casos bajos. En las cortes bajas dijeron que era discriminatorio e inconstitucional negar a Baello Madero sus beneficios de disabilidad de seguro social simplemente por donde vive. A pesar de
más de 60 organizaciones que estuvieron demandando que se retirara la apelación tanto antes como después de que la Corte Suprema de Justicia estuvo de acuerdo a escuchar. Fueron a la corte y argumentaron de por qué no era, porque no se trata de forma equilatoria cuando se trata de beneficios a personas de Puerto Rico. Varias administraciones previas, no solo la de Biden, ha estado teniendo esta posición por casos. Un grupo de casos que se llaman los casos insulares, que es lo que vamos a estar hablando aquí el día de hoy, al mismo tiempo como algo que estuvo agregado a la Constitución, que estuvo incluido en la Constitución. La Corte Suprema de Justicia ha continuado a estar del lado del gobierno y diciendo que tienen derecho a discriminar en contra de la gente que vive en Puerto Rico. La Corte Suprema estuvo de acuerdo con el gobierno y fue terrible. No estábamos esperando perder esto de forma tan negativa porque había varios casos y decisiones y personas en la Corte Suprema de Justicia que habían estado de acuerdo con nosotros en que estas decisiones se habían tomado de forma incorrecta. Entonces les voy a dar un resumen de un video aquí que va a poner el contexto y el mapa de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Si le puede poner play, David. Por casi toda la historia, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tiene una historia de que ha estado teniendo discriminación en contra de grupos minoritarios. En 1856, el caso de Dred Scott en contra de Stafford. Un hombre negro en que se le peticionó por su libertad en contra de la esclavitud. La corte dijo que los derechos de justicia no aplican para la gente negra. En 1944, hubo otro caso de discriminación racial conocido como Korematsu en contra de Estados Unidos. La corte sostuvo una orden ejecutiva de enviar a miles de japoneses a campos de concentración. Los casos insulares son casos en que las razas de inmigrantes de Guam y Puerto Rico y en otros territorios de Estados Unidos no tienen los mismos derechos constitucionales y protecciones que se les da a residentes de otros estados. Los casos insulares son parte de las tradiciones de discriminación racista de la corte y fueron decididos para varias personas en la corte que eran injustas. La Corte Suprema otra vez está en un periodo en que pues, están en diferentes caminos a tomar. Se tiene que decidir qué va a pasar. El caso es conocido como Estados Unidos contra Madero, Valleo Madero. Y estos casos niegan beneficios como Social Security, beneficios a ingreso a familias de bajos ingresos, personas con disabilidades. En el 2020, el señor Valleo Madero dijo que la Corte Suprema, el distrito primero de la Corte, dijo que era discriminatorio e inconstitucional negar beneficios a personas con disabilidades de Social Security. En diciembre de 2019, Joe Biden dijo a la gente de Puerto Rico, merecen lo mismo. El año pasado, en el espíritu de la campaña, las promesas de la campaña del presidente Biden, de que se les aseguraría a la gente de Puerto Rico el mismo trato. La administración de Biden continúa teniendo la lucha de la administración de Trump, en este caso de Valleo Madero. En noviembre del 2021, la administración de Biden y los abogados pidieron a la Corte Suprema de Justicia
Las cortes han llamado que este trato es inconstitucional, pero no podemos negar que este trato de inigualdades es una de las razones en que Puerto Rico está en crisis. Perdimos muchos de los beneficios que teníamos cuando estábamos viviendo en Puerto Rico. Isabela perdió su número, su Social Security. El tiempo se le está acabando a la administración de Biden. El Congreso también tiene una obligación a tratar a la gente de Puerto Rico de forma justa. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias. A ver, aquí vamos. Esta es nada más una revisión, un resumen de qué se hizo antes de que se tomara la decisión en la Corte Suprema. Decidieron y continuaron estando al lado del gobierno y poner hacia una ley que está bien continuar con esta discriminación. Siguiente. ¿Por qué esto importa? Ha habido muchas excusas o explicaciones de por qué el gobierno federal debería de tener permiso de estar haciendo esto, incluyendo que los residentes de Puerto Rico no pagan taxes federales y todo eso, y mucho de eso es información incorrecta. La gente de Puerto Rico paga sus taxes y también pagamos taxes federales de importación y exportación y pagamos los taxes cuando se archivan. Entonces, esto es nada más justificaciones que realmente no proveen una explicación que tiene sentido. En 1901, después de 4 meses de en San Juan, muchas personas consideraron que en aquel entonces, además de que estaban actuando en buena fe, estaban actuando con buen sentido. Y darle a la gente de Puerto Rico un gobierno apropiado para ellos. No hemos tenido dudas en nuestro propio interés de mantener el poder de darle forma a su destino. Y fue pronto después de eso, después de 2 años, que Estados Unidos tomó posesión de Puerto Rico. Hubo una serie de casos decididos de 1901 a 1905 que se fueron conocidos como los casos insulares, que la Corte Suprema constitucionalmente permitió estas pólizas, y el presidente Roosevelt claramente favoreció el trabajo de las Cortes. Los casos insulares fueron decididos por una corte dividida. Entonces, cuando hubo un espacio vacío en el que pudo Roosevelt buscar quién reemplazó, se volvió muy importante para esa persona, quién iba a ser la siguiente persona en la corte. Y obtuvo por escrito de sus nominaciones que estaba condicionado a que la persona que sugiriera tendría que sostener esta póliza en los casos insulares, y eso fue exactamente lo que hizo. Y a través de los años, muchas jueces han estado hablando de su preocupación de continuar con estas tradiciones. Siguiente. Vamos a hablar un poco sobre esto. Comenzó y proveer contexto, porque es muy importante, como sabemos, con todo contemporáneo, no puedes entender algo sin entender el contexto histórico y cómo llegamos aquí. Entonces se lo voy a pasar a Neil de Equally America a darnos un poquito más de esa historia
Gracias por ser parte de esta conversación. Yo voy a correr con algunas historias básicas de los territorios de los Estados Unidos y de los problemas de colonias. Hay 5 territorios, las partes del este, Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el Caribe. También los puntos del oeste, Guam. Y también está el sur de los Estados Unidos, que es Samoa Americana y el nombre de otras islas que no están habitadas también, que pueden ver en el mapa. Próximo diapositivo. Y no hay nada que impacte más que la evidencia del fallo de la policía, de las políticas y la discriminación en estas áreas y viendo la población y las áreas. Aquí pueden ver entre el 2010 y el 2020 hay una población que se ha reducido en los territorios de los Estados Unidos, que los residentes de estos territorios han tenido que mudarse para buscar oportunidades económicas y también por parte de las discriminaciones que estamos hablando. La población de Puerto Rico se redujo por un 12% porque no respondieron para poder ayudar con el huracán y con la población de estas áreas, las personas de color o marginalizadas que han sido parte de estos problemas, como Laura sugirió desde el principio, desde los casos insertados que todavía estamos viendo. El próximo diapositivo. Just a brief history. Una historia breve, como dijo Laura, Puerto Rico y Guam, American Samoa, fue parte de los Estados Unidos desde el 1900 en un tratado de Berlín, y las Islas Vírgenes fueron compradas fueron compradas por las personas que viven ahí en el 1917, y las Islas Marinas fue con un pacto en el 1977 y plenamente vigente en el 1987, y tienes una extensión desde los tempranos 1900 y todavía estamos viviendo las consecuencias. Los Estados Unidos todavía no ha parado con su historia de colonialismo. El próximo diapositivo, ¿qué significa eso? Tienes 3.6 residentes, millones de residentes que no tienen representación de Congreso. También, como dijo Laura, pagan muchos taxes federales, muchos impuestos federales, casi 4 billones al año, pero no tienen autonomía, no tienen determinación completamente, se les niega la participación. Y ahora con la nueva ley de promesa y la participación de los programas desde Medicaid, de los estados de seguro social, de estampillas de comidas, y siguen todo esto completamente contrario de los principales fundamentales y la Constitución de América, pero ahora más de 125 años en estas relaciones, los Estados Unidos todavía continúa sin reconocer que tiene un problema de colonias y tampoco encuentran una solución. Entonces lo voy a pasar para el próximo presentador. Buenos días. En la mañana de las argumentaciones en el noviembre 9 del 2021 de Bayo Madero y con las organizaciones, en adición de lo que vieron con Morelis, otra hija sin beneficios perdió sus beneficios después que se reubicó de Florida a Puerto Rico. Ella se mudó a Florida después del huracán María, por cómo afectó el huracán María, y ella quería volver a Puerto Rico. Su hija deshabilitada perdió sus beneficios y hizo una conferencia de prensa y
para apoyar y poder extender el próximo diapositivo. So the decision in la decisión en Valle Madero enseña oportunidades y retos. Como se dijo, estuvimos terriblemente desilusionados con las opiniones que se han hecho, y les voy a decir, por la mayoría del 8-1, como Laura mencionó, denegó el primera corte de apelación para el Distrito de Puerto Rico, que estaban de acuerdo con la protección, que excluir los individuos para SSI es irracional y es arbitrario y va en contra de la Constitución. La Corte negó la vista que si tienen que extender a los residentes de Puerto Rico como en los Estados Unidos, porque el territorio le da el derecho para esa determinación, y el gobernante dice que Puerto Rico no paga suficiente impuestos federales y por eso da bases a negar los beneficios para los que califican para envejecientes y deshabilitados. Cuando se trata de los retos en los diferentes casos en frente de la Corte Suprema, y Justice Sotomayor dijo que van a parar de continuar guiando con estos casos cuando se está interpretando la Constitución y decidiendo qué leyes aplican a los territorios. Si podemos ir al próximo diapositivo. Es muy importante entender que los territorios y la Constitución está enraizado en imperialismo, con la excepción de las 13 colonias. Fueron primero territorios y las personas se le dieron toda la protección de la Constitución, como eran los primordiales habitantes, eran blancos. La Constitución nos continuó para continuar comprando otros territorios y sus habitantes como inmigrantes, eran mayormente no blancos. Y la Constitución dice que el Congreso solamente puede hacer las reglas y las regulaciones solamente para los territorios que son parte de los Estados Unidos, y le han traído la legislación para estos territorios. Y quiero enfatizar pertenencia, y todos sabemos, vamos a decirlo de nuevo, territorios son posesiones, pertenecen a los Estados Unidos, y Congreso tiene la autoridad para hacer decisiones en todos estos 5 territorios que se pueden distinguir. Y los impuestos como Seguro Social, y esto fue parte de la decisión. Pero la Corte falla a reconocer que los residentes de Puerto Rico son casi exclusivamente, obviamente, Puerto Rico y latinas y latinos. Y otros territorios son primordialmente personas de color. Casi todos son personas de color, negras, personas con asiáticos y herencias de las Islas Pacíficas, lo cual es un estándar para el reto de protección, pero tienen las bases irracionales, que es lo más bajo, para satisfacer, para justificar la negación, para proveer beneficios a Puerto Rico, que porque no pagan impuestos, aunque los empleados federales en Puerto Rico pagan impuestos federales, incluyendo los impuestos que Laura mencionó, que provee las bases bajo el territorio para la negación de los beneficios para los residentes que califican. De nuevo, todos estamos desilusionados que no fueron parte y que solamente tuvimos una opinión, que solamente fue Sotomayor, y lo que ella dijo fue preciosa, realmente es bueno leer. Fue la única que dijo que la
las leyes territoriales no le da licencia al Congreso para hacer injusticia basado en donde vivo, aunque es lo que se dijo en la corte. Ella dijo que no hay razones para negar, particularmente en una uniforme directamente de pobreza y un programa como SSI. Entonces quiero decir que Sotomayor enfatiza que todos los residentes de Puerto Rico no es un programa solamente para Puerto Rico como territorio. Esto es un programa para individuos que necesitan todos los requerimientos para recibir este beneficio. En otras palabras, estos que son pobres, que son envejecientes y que son deshabilitados. Ellos que tienen el derecho a SSI y depende de donde está su residenta y que es el último recurso para los americanos con menos recursos que no pueden ni siquiera pagar impuestos. Los residentes de Puerto Rico serían elegibles para ese SSI como todos los otros son ciudadanos de los Estados Unidos que viven en los Estados Unidos. Otro dispositivo. También Sotomayor dijo que es verdad que los residentes de los Estados Unidos usualmente no tienen que pagar algunos impuestos, pero no es razón para distinguir entre ellos, entre los que reciben. Y en sus palabras, es antifederal por el programa sostener y excluir ciudadanos que no pueden pagar ningún impuesto en las bases de que no pagan impuestos. Los territorios que permite a los Estados Unidos tratar con igualdad, y ella nos da tanto orgullo porque esta decisión, ella enseña que es cruel y ella lo maneja muy apropiadamente porque Puerto Rico tiene un número desproporcionado de envejecientes y personas con disabilidades porque la mitad de los que viven en Puerto Rico viven encima de la línea de pobreza, no tienen representación en el Congreso, entonces no pueden tener ayuda. Son una población que sin franquicia. Entonces quiero que lo lea con mucho cuidado. Ella pone mucha estadística que demuestra que Puerto Rico, y lo digo sin el dispositivo enfrente de mí, es uno de y el más pobre de todos los territorios. Si fuera parte de un estado, fuera el estado más pobre de la nación, y la necesidad en Puerto Rico es tan grande, y Sotomayor nos enorgullece al poner y disponer esta realidad tan claramente. Así que gracias. Podemos continuar con el próximo diapositivo y el próximo presentador. Gracias, Lía. Buenos días a todos. Como ya han mencionado, la decisión de Bayo Manero tuvo una discusión muy robusta de los casos insulares y de cómo la Constitución se aplica a estos territorios donde sus habitantes están aquí, que son niñas, negros y filipinos, donde se les está enseñando como aquí con Uncle Sam, el tío Sam. Uno de los casos insulares, la misma corte que aprueba la segregación también decidió los casos insulares, que es lo que hacen. Ellos inventan una distinción entre los territorios incorporados y los territorios no incorporados. Los incorporados son los que Congreso se dijo que eran parte del Estado, que eran parte de la Constitución, que se iba a aplicar completa, y los territorios no incorporados dice que solamente
son parte que el Congreso decida en qué pueden aplicar la Constitución. Esta incorporación, esta teoría, no tiene casa en la por su razón y por su historia, que fue hecha por la Corte. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué la Corte hizo esta teoría? Porque las personas que habitan las nuevas colonias, las justicias explícitamente le temen a lo que son los racistas o los salvajes que viven en estas, que eso era la razón. No vamos a abrazar a recibir estos salvajes. Eso es lo que está pensando la Corte. Estos casos también son infamosos por colonialismo en la Constitución, la indoctrina que definitivamente puede ser aguantado y sostenido. Pero si el Congreso dice fue diseñado para hacerlo más falso, para que los Estados Unidos puedan adquirir nuevos territorios que no se han podido usar como derecho para obtener otros territorios, otras tierras, para y no ofrecer protección para que también en las cortes no puedan recibir estos beneficios. En enero de este año, respecto a las decisiones del argumento oral, la juez Sotomayor y Gorsuch se unieron para apoyar el anular los casos insulares, y esto ilustra y determinar si deberían de continuar en los libros. Ambos estuvieron de acuerdo en que ahorita es el tiempo para anular los casos insulares. Este es otra foto ilustrando cómo los casos insulares se tomaron aquí, los casos en Puerto Rico, para propósitos de importación. Esto es algo muy largo, con les recomiendo que leamos este documento si no lo han leído. Los casos que representan es básicamente completamente bajo la noción de la superioridad blanca. Siguiente, por favor. ¿Por qué deberían de importarnos los casos insulares? Cuando el primero fue hecho más de 100 años atrás. Bueno, pues porque continúan y justificando las situaciones con la. ¿Cómo pueden las cortes decidir cuándo la Constitución aplica o no en los territorios? Se determinó que el derecho a también años atrás en alguna corte en que el derecho al matrimonio del mismo sexo no aplica a Puerto Rico, a pesar de que en otros lugares sí. Diferentes casos, diferentes cortes han tomado estos casos insulares para detener el derecho también la ciudadanía a personas en Puerto Rico. Año tras año se ha demostrado en que tenemos que responder esta pregunta. El tiempo es ahorita para que la Corte anule los casos insulares. Muchas gracias, Alejandro. Siguiente, por favor. Entonces, la campaña en contra de los casos insulares no se trata solo sobre los casos insulares. Es una lucha en contra del impacto que está centrado con estos pensamientos, actitudes imperialistas en que no se consulta respecto a la relación que existe con Estados Unidos y el impacto que varía desde la inhabilidad a no poder votar
hasta como lo mencionamos, la tasa de pobreza más alta de cualquier otro lugar en el país. No es una coincidencia que los programas federales que van a individuos en una intención de aliviar la pobreza para proveer lo que nosotros le llamamos una red de seguridad para las ciudadanos, para los ciudadanos más vulnerables. Estados Unidos no está disponible para la gente en Puerto Rico. Estampillas de comida, Social Security para las personas con disabilidad y los ciegos. La relación entre estos beneficios, la ausencia de estos beneficios y una tasa de pobreza, la tasa más alta, no es una coincidencia. Hay impactos y hay diferentes opciones para abordar esos impactos en el aspecto legislativo, porque la Corte ha afirmado una vez más que es en las manos del Congreso tomar estas decisiones. Como siempre ha estado en las manos del Congreso tomar estas decisiones, tenemos que empujar y demandar que la legislación del Congreso incluya finalmente Puerto Rico y otros territorios que no tienen acceso a algunos de estos programas en los proyectos de ley y las legislaciones. Social Security para Puerto Rico fue incluido en el paquete de reconciliación de Build Back Better, que fue pasado por la Casa el año pasado, pero como sea, ese proyecto de ley murió en el Senado. Entonces necesitamos que el Congreso pase eso para que incluyan a Puerto Rico en el programa de Social Security. La ausencia de comidas es un programa que también ayudaría a la gente de Puerto Rico que no tiene el acceso a el mismo nivel de nutrición, que es igual a otras personas en Estados Unidos, en Puerto Rico, respecto a las estampillas de comidas también, que se obtiene una fracción en Puerto Rico de lo que personas en otros lugares obtienen. Y luego un proyecto de ley más amplio que realmente aborda todas las legislaciones y en inequalidades que existen en Puerto Rico, como estampillas de comida, Medicaid, y es muy amplio. Lo que estamos haciendo es tratar de jalar pedazos de eso para tratar de adjuntar a otros proyectos de ley, otros pedazos de legislación, vehículos que se están moviendo en el aspecto político. Hay una campaña política. Hemos solicitado una carta al Departamento de Justicia para que públicamente nieguen los casos insulares y ellos establezcan que ya no van a apoyarse en ellos para defender la discriminación en contra de colonias de Estados Unidos. Es realmente increíble, sorprendente para nosotros que la administración de Biden se les ha pedido negar estos casos y a pesar de eso continúan usando los casos insulares en la corte como una justificación para que continúen estas discriminaciones. Y la otra avenida es la avenida legal. Hay esfuerzos para encontrar a demandantes que reten los casos insulares en la Corte Federal. Hubo un caso ahorita en la Corte Suprema que está esperando a que se escuche, que provea a la Corte una oportunidad de una vez más anular los casos insulares. Esto no es lo que fue sorprendente de la unanimidad o casi cercana esa unanimidad. Es que ha habido jueces que no han estado de acuerdo, que han mencionado que los casos insulares son inconstitucionales y no deberían de existir. Respecto a en 1901, se dijo en uno de los casos insulares primeros que el Congreso, para tomar acción fuera de la Constitución, impone un sistema colonial similar a los que existen bajo la monarquía.
y que ese resultado no es contemplado por los padres de la Constitución. La idea de que este país sostenga territorios o las adquiera a través de conquistar o otras formas y que la escojan estas situaciones discriminatorias es inconsistente con los valores de la Constitución. Diferentes jueces de la Corte Suprema de Justicia han estado mencionando y apoyando esto. No existe una racional más allá del racismo y la xenofobia para apoyar esto. Siguiente, por favor. Neil va a hablar con nosotros a través de algunos de los casos que son parte de los esfuerzos legales para anular los casos insulares. Gracias, Laura. Justices Sotomayor y Gorsuch y la decisión que tuvieron, que hicieron declaraciones muy fuertes que se está buscando anular a los casos insulares de forma apropiada. Menos de una semana después, de hecho, archivamos un caso a la Corte Suprema de Justicia, un caso que se llama Fitisemano, solicitando que hagan precisamente eso. El caso que representamos, que nació en América Samoa, que bajo la ley de Estados Unidos no le reconoce como un ciudadano americano, a pesar de que nació. Pueden ver aquí en esta foto, tiene el pasaporte y adentro dice que es un nacional de Estados Unidos, pero no es un ciudadano de Estados Unidos, lo que sea que significa eso. Y luego tienen el Departamento de Justicia de Biden que está apoyándose en los casos insulares para argumentar en contra de un derecho constitucional a la ciudadanía por estos incorporados territorios que no se consideran dentro de Estados Unidos. Y esto 150 años después casi de que estas áreas se volvieron parte de Estados Unidos. Ahorita existe el empuje de anular estos casos insulares y muchos lugares están uniéndose a organizaciones de derechos civiles y académicos y jueces para solicitar esto. Los American Samoans están dividiendo en este tema. Oficiales elegidos se han deferido al Congreso, mientras que otros demandan que se reconozca el derecho a la ciudadanía. ¿Y qué significa esto para la gente en Puerto Rico y otros territorios? Si la Corte sostiene sus decisiones y pone en riesgo la ciudadanía, podría significar que el Congreso pone una ley quitando la ciudadanía de personas que nacieron en estos lugares, o quizás posiblemente peor, que de una forma en que sea retroactivo hacia atrás. Y es por eso que muchas personas han hablado tan fuertemente en contra de la posición del gobierno en estos casos. Entonces, lo más importante es que haya una oportunidad de que la Corte tome estos temas y finalmente los aborde. Van a tener que clarificar cuál es su posición cuando se trata de ciudadanía en los territorios y los casos insulares. Y vamos a ver en los siguientes meses cómo todo esto se lleva a cabo. Entonces, manténganse al pendiente y aprecio el apoyo de todos ustedes en esto. Siguiente página y lo paso hacia alguien más. Muchas gracias. Entonces, hay una urgencia real por un arreglo legislativo. La Corte dijo que el Congreso quizás va a extender Social Security, el suplemento de beneficios de ingresos de Social Security a residentes de Puerto Rico. Y también se le informó que el solicitor general ha informado a la Corte que el presidente apoya tal legislación como cuestiones de póliza.
como y ahorita SSI para Puerto Rico y otros territorios fue legal mientras que estas respuestas, emisiones de la Corte existían. Ahorita lo que necesitamos con cortes bajas que han estado teniendo estas emisiones y estos resultados en lugar, Northern Mariana tiene acceso completo a SSI. Entonces, este no es un caso ni siquiera de consistencia, ¿verdad? En que Congreso haya dicho que la gente en los territorios no deben de tener acceso al SSI porque viven en territorios, porque en Norte Mariana, la gente que vive en Norte Mariana, tienen parcialmente acceso a Social Security y estos ingresos. Ahora con el Bello Madero, va a costar entre 15 a 20 millones a través de un periodo de 10 años, proveer SSI a los territorios que actualmente no lo tienen. Esto va a ser una batalla todavía más empinada en el Congreso, en donde están ahorita argumentando y negociando los proyectos de ley actuales. Entonces, como resultado de Bello Madero y el proyecto de ley, el precio para SSI ha crecido exponencialmente. Fue incluido, como lo mencioné, un arreglo en el Build Back Better que no pasó el año pasado, como lo mencioné, pero ahí existe una posibilidad de que todavía empujemos y necesitamos continuar empujando a nuestros campeones para que incluyan SSI. Pero si el Congreso no actúa en este término, el progreso a futuro va a ser difícil, sino imposible, ya sea que o pasa ahorita o no pasa por el futuro. Es lo que yo creo que va a pasar. El Congreso va a escoger mantener esto porque la base racional argumentada de parte de la administración de Biden dijeron y que estaba en lugar es que cuesta mucho dinero. Esa fue la base racional que ellos tuvieron. Y la Corte estuvo de acuerdo en que el Congreso tiene el derecho de que esa es un reclamo legítimo de parte del Congreso, que está muy caro. Siguiente, por favor. También necesitamos liderazgo. El presidente Biden ha logrado tanto en su primer año. Cuando se trata de Puerto Rico, él ha sobrepasado tratando de deshacer los daños que la administración previa, reteniendo más apoyo federal. Y realmente el gobierno ha trabajado con Congreso para poder apoyar con algunos programas como los programas de niñez, de impuestos, que ahora está disponible en Puerto Rico, que está disponible como está en los Estados Unidos, que antes no estaba. Él realmente es un cambio de noche y día y le felicitamos por eso. Y también tenemos también la desilusión que su administración continúa. Él ha hecho campañas y también ha pedido el apoyo para hacer los cambios legislativos para incluir estos programas. Entonces necesitamos presionarle para proveer este liderazgo, para incluir estos programas en los presupuestos que le manda al Congreso y que no se dé por vencido, que lo haga una prioridad como lo hace con otros problemas, así como el cambio climático. Estamos hablando de la vida de personas y como dijo Sotomayor, no es dándole dinero al gobierno puertorriqueño, es este dinero va directamente a los bolsillos de las personas de bajos recursos para ayudarles a poder lograr, poder salvar vidas y poder tener ese cuidado. El
seguro social suplemental le pondría 2.8 billones directamente en los bolsillos de los ciudadanos más vulnerables, impactando en estas raciones de bajos recursos. Cuando se habla de lo que se gasta, son un tercio de lo que se gasta en los 50 estados, y también le permite al gobierno y poder tener las medidas de austeridad para de la FOMB. El próximo diapositivo. Queremos también hacer el punto de que las personas que viven en Puerto Rico tal vez son fuera de la franquicia, más de lo un poco más de 5 millones puertorriqueños viven en los Estados Unidos, y esto es un ejemplo de la población puertorriqueña en unos estados muy importantes que tienen un impacto muy grande cuando se trata de las elecciones federales. Y lo que los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos pueden y votan. Hemos visto en los últimos dos elecciones, tomando en Florida, que cuando los candidatos comparten con los votantes puertorriqueños, ellos votan por ese candidato. Estas elecciones, las personas que están para reelegirse deberían de pensar que los votantes puertorriqueños, ¿qué les importa? Y hacer eso unas realidades cuando quieren llegar a las oficinas gubernamentales o políticas. ¿Qué puedes hacer? Incluir los territorios en las abogacías federales. Hemos visto un cambio muy grande en la abogacía por los grupos federales que les importa las cosas como pobreza, nutrición, niñez, acceso a salud. Y esos grupos ahora están incluyendo los territorios en su abogacía. Si están peleando por los créditos de taxes para niñas y en Puerto Rico. Y esto ha sido un cambio, teniendo otros grupos con la misión que debería incluir a Puerto Rico. Para estos grupos, así como le decimos a los gobiernos federales, si les importa que niñas no vayan a la cama con hambre, les debería importar Puerto Rico. Y eso ha sido un cambio que ha hecho una diferencia. La Federación Hispana va a estar circulando una carta de coalición para todos estos beneficios de SSI, Medicaid y otros, y si lo ven en sus organizaciones, que lo puedan firmar. Y lo otro es continuar de poner presión en la administración de Biden, que puedan apoyar nuestros esfuerzos para decir públicamente que no vamos a continuar confiando en esta doctrina que para justificar discriminación para las personas en Puerto Rico. El próximo diapositivo, todas nuestras organizaciones tienen páginas web, tienen recursos, y Bayo Madero lo pueden ver y encontrar fácilmente, pero también les motivamos a que sean parte. Me emociona mucho de todas las personas que están en el chat, que dicen que quieren utilizar este material y continuar educando o hacer más educación en las aulas sobre estos problemas que hemos encontrado. Cuando las personas se encuentran, se dan cuenta de esto, también se enoja de igual manera. No es un problema solamente para Puerto Rico, es un problema para cualquiera que le importe la justicia y la igualdad y los derechos humanos de las personas que viven en este país. Entonces, yo pienso que tenemos unos cuantos minutos más. No sé si tenemos preguntas que queremos tomar. Gracias, gracias a todos los presentadores por esta discusión en este problema. Queremos
tomar dos preguntas de la caja de comentarios. Una de Richard Fierro, que está relacionado con otras preguntas durante los argumentos orales. Se le invitó para Baello Madero y los casos insulares. Si se hubiera aceptado seguir esa propuesta, ¿hubiera hecho una diferencia? Tal vez Alejandro, sí, yo puedo, yo no creo, porque se hizo con la representación también, con la representación se discutió y la corte, y él lo hizo muy claro. Bush dijo que su vista con los casos insulares, yo no creo que hubiera hecho una diferencia, porque él dijo que podían escribir lo que querían y solamente quería como desahogarse en este hecho. Invitó a un vehículo más apropiado y tal vez con las otras peticiones y otros casos. Y antes de ir a la última pregunta, yo quiero mencionar que la presentación se está grabando y se va a postear en el canal de YouTube. Si los presentadores quieren presentar el contexto, algunas personas le están pidiendo los contactos en la caja de comentarios. También se ha preguntado, se ha dicho, en la doctrina de los casos insulares, voy a resumir, significa que la ciudadanía de Puerto Rico desde 1917 no es permanente. Piensen, tal vez, sí, yo puedo tomar esa. Sí, es preocupante la posición del gobierno, de la ciudadanía, de las personas que han nacido en Puerto Rico y en otros territorios. No es lo mismo que las personas que han nacido en los territorios de los Estados Unidos. Y el Congreso lo puede remover. Su vista es que el Congreso puede denegar los derechos de nacido, y por eso el número de grupos y líderes de los territorios se están presentando en la corte como uno de los problemas del gobierno federal, lo que significa en cuanto a estatus y otros problemas es que no realmente discute de lo que se habla en el próximo legislatura, sino que es importante tener un ojo en los próximos meses mientras la Corte Federal continúa ya sea tomando acción o tomando no acción en estos problemas. Gracias, Neil. Laura. Sí, yo puedo decir una cosa. Yo veo unas cuantas preguntas que está en la legislatura de estatus y el Congreso, porque realmente no ha sido introducido todavía, pero yo puedo decir que nuestra posición en la Federación Hispana es que el estatus de los territorios no debería de tener como las personas son tratadas, son ciudadanos americanos, y como las personas de otros territorios que le niegan la ciudadanía todavía está bajo la bandera de los Estados Unidos y deberían ser tratados igual que todo el mundo, y no importa su estatus legal y dónde residen. Gracias, Laura. Entonces ya es tiempo. Les agradecemos a todos por estar aquí. Espero que sean parte de nuestra campaña. Esto es solamente un evento y vamos a continuar luchando por los casos insulares. Gracias a todos. Gracias. Gracias, realmente lo apreciamos. Gracias a todos.